Nacimos hace 20 años para ser una escuela de negocios referente en América Latina. Hoy somos un referente a nivel mundial. Nos apasiona saber que nuestros estudiantes son capaces de solucionar grandes problemas sociales aplicando modelos de negocios sostenibles. Representamos excelencia docente para una nueva era de retos. Diversidad. Primera escuela de negocios en el Perú con 4 acreditaciones académicas de excelencia. Centrum nos enseña que las diferencias no nos frenan, nos potencian. Nuestros programas están reconocidos por los rankings más importantes del mundo. Crecimiento. Contamos con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos y nuestro compromiso con la sociedad. Innovación. Las organizaciones de hoy necesitan soluciones innovadoras, inclusivas, escalables y centradas en la tecnología. Sostenibilidad. Generamos oportunidades de desarrollo. Creando tecnología que cambia vidas. Descentralizamos la educación de calidad en el país. Igualdad. Centrum PUC ofrece programas de grado con doble certificación y alianzas internacionales estratégicas. Desarrollo. Educación ejecutiva de vanguardia. En Centrum Think invertimos nuestro tiempo para crear propuestas innovadoras para el desarrollo de nuestro país. Tecnología para el desarrollo institucional y nuevas experiencias académicas. Evolución. Única en el Perú, reconocida dentro de las 100 mejores escuelas del mundo, con una sólida influencia global. Impacto positivo. Sé un agente transformador. Te invitamos a formar parte del cambio. Redefinamos los buenos negocios. Estimados participantes, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa de charlas virtuales. En breves minutos se presentará el tema Derechos Laborales y Estándares de Promoción del Trabajo Decente. Parte de nuestros talleres Retos desde la Empleabilidad para la Reactivación Empresariales en Tiempos de la COVID-19. Este evento tendrá como primer expositor a la magíster Jennifer Palacios Hernández, como segundo expositor al magíster Edilberto Terry Ramos. Este evento ha sido organizado por Centrum PUC y el programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, con el fin de ayudar a reactivar el empleo en tiempos de la COVID-19. El taller está dirigido principalmente a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, como también profesionales de la gestión de recursos humanos y público en general. A través de estas charlas virtuales, se desea dialogar sobre las nuevas condiciones de la empleabilidad y emprendimientos en el marco de la COVID-19, las estrategias de fortalecimiento del capital humano y los procesos que atañen para su reactivación. Se compartirán prácticas, programas y proyectos innovadores en el marco de la empleabilidad social y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenibles, así como se ayudará a proponer mejoras para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ante el actual contexto de la pandemia que vivimos. Antes de comenzar esta charla, y como recomendación, les pedimos a todos los participantes que por favor tengan apagados sus micrófonos y cámaras en todo momento, y asimismo queremos informarles que este conversatorio va a ser grabado y que posteriormente se compartirá. Sin más decir, quiero presentar en primer lugar a la magíster Jennifer Palacios Hernández, quien es docente de Centrum PUC. La profesora Palacios, como mencionamos, es magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo por Centrum PUC. Es licenciada en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como analista de atracción del talento en el Banco Interbank. También es consultor en Recursos Humanos en Gestión Talento y cuenta como experiencia como jefe de práctica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es analista de atracción de talento en Banco Interbank. Por otro lado, el magíster Edilberto Terry
labora en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Es magíster en Administración de Empresas, otorgado por la UPC. Es máster en Dirección Estratégica del Factor Humano, otorgado por la Escuela de Organización Industrial EOI de España. Abogado graduado de la Universidad San Martín de Porres, egresado de la maestría en Derecho Empresarial en la PUC. Asimismo, es gerente público en el programa Servir. Tiene una amplia experiencia en cargos de alta dirección y gerente de recursos humanos en diversas organizaciones. Como mencionamos al inicio, actualmente es Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral y ha ocupado varias posiciones en el Estado. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y también al público que nos está escuchando. A partir de este momento tiene la palabra Jennifer. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel, Edilberto, por la invitación. Entonces les voy a compartir un poco ahorita mi pantalla para iniciar con la presentación. ¿Me confirmas, Ezequiel, que se puede ver bien la pantalla? Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es que a todas las organizaciones el tema de la pandemia y la coyuntura que estamos viviendo ha hecho que cambiemos el estilo con el que venimos trabajando. Este cambio de mentalidad hace de que replanteemos muchas de las cosas que ya veníamos haciendo y podamos comenzar a cuestionarlas. En este cambio, en esta transición, no debemos olvidar que hay muchas personas involucradas, no solamente son los líderes, sino también cada uno de los colaboradores. Y ahí es donde debemos centrarnos mucho, en cómo cuidamos al colaborador, al trabajador, desde los diferentes aspectos. Y en esta transición que hemos venido pasando justamente por la coyuntura, ha llevado a que algunos procesos que podíamos o no tener ya formalizados, los hayamos dejado en reposo, en stand-by, justamente porque nos estábamos centrando más en temas de salud, en temas de el cómo cuidar al colaborador desde este aspecto. Pero creo que ya llega el momento en que debemos ver cómo vamos a gestionar el talento en esta coyuntura. Y para eso hay que replantear y entender la nueva realidad que estamos viviendo, que es probablemente en muchos sectores el tema del home office. Bien, y hay que buscar la manera de que no perder el contacto con los colaboradores, establecer cuáles van a ser estas políticas o estas maneras de vivir esta nueva manera de relacionarnos en el trabajo. Los líderes tienen que también comenzar a desarrollar otros skills que les permita mantener esta confianza, porque el home office antes de la pandemia se basaba justamente en esta confianza que podemos tener en el colaborador, en el tema de delegar, en que vamos a poder medir en base a objetivos. Los resultados son los que deben hablar y que finalmente eso te permita llevar al que el colaborador pueda gestionar su propio tiempo. Entonces, una de las cosas muy importantes es, primero, que haya un acompañamiento en la transición. No todas las personas estaban listas para poder hacer un home office o para hacer el trabajo desde casa. No estaban listas porque para poder hacer esto, uno mismo se tiene que automotivar, a organizar sus propios tiempos. Y lo que llevó la pandemia finalmente es que la transición se tuvo que hacer de un momento a otro. A todos, fue un domingo y el día lunes ya todos estábamos haciendo el home office. Y esta transición hizo que también los líderes no supieran de un primer momento cómo acompañar a sus colaboradores, porque todo cambiaba minuto a minuto y había mucha incertidumbre. Y algo que siempre me gusta recalcar es que cuando se pasa un cambio, debemos considerar que no solo lo vive los colaboradores, el cambio lo vive también el líder. El líder también es una persona que tiene que gestionar a su equipo, pero también gestionar sus propias emociones. Y en un contexto de tanta incertidumbre, son muchas aristas que pudieron hacer que al inicio no hubiera un acompañamiento como se hubiera esperado en esta transición, ¿no? Ya cuando hablamos de un tema de home office, tenemos que ver cuáles son las políticas que vamos a llevar
a cabo, cuáles van a ser los procedimientos, esto muy alineado justamente con la ley y los nuevos protocolos que van saliendo, que Edilberto nos va a explorar bastante este tema, y nosotros desde el área de recursos humanos, acompañando a los líderes, ver cómo vamos a hacer para que se puedan medir resultados. Hay que establecer cuáles van a ser los objetivos. Y es muy importante una comunicación en donde justamente tanto el líder, que es el que lidera a cada uno de los equipos, pueda acompañar y tener reuniones con cada uno, no solamente a nivel grupal, sino con cada una de las personas de su equipo, para poder explicarle el detalle cuáles serán estos objetivos con los cuales nosotros te vamos a medir, crear este lazo de confianza que permita hacer el tema de un home office que sea efectivo y tanto un ganar-ganar, tanto para el colaborador como para la organización. El líder es finalmente el que tiene que coordinar a los equipos, tiene que desarrollar el tema de la escucha activa, y esto significa que justamente se generen estos espacios que pueden ser virtuales y no por eso perder la efectividad. Hablaba el otro día justamente con un equipo la importancia de hacer preguntas totalmente transparentes y que muestran este lado humano en donde podamos justamente empatizar con los colaboradores, ¿no? El saber cómo están realmente. Justo a veces uno hace esta pregunta, hola, ¿cómo estás? Y es porque lo cotidiano. En esta coyuntura creo realmente que esa frase ha tomado muchísima más importancia, porque nos está hablando justamente de que tengo que preocuparme por el colaborador y que realmente me interesa saber cómo está en diferentes ámbitos. El entender cuál es la realidad que está pasando es distinto a hacer un home office, una persona que solamente se dedica de repente a trabajar porque es su realidad, y hay otros que tengan hijos pequeños, hijos más grandes. Entonces, que el líder realmente esté cerca de cada uno de sus equipos y de cada persona, finalmente es lo que va a gestionar este vínculo de confianza que va a hacer que las personas se sigan comprometiendo. Porque eso sí ha demostrado los primeros estudios, que hay mucho más compromiso por los, de parte de los colaboradores cuando sienten que de parte de su organización hay un cuidado por ellos, ¿no? Esto acompañado del líder también de una delegación efectiva en donde se basa bastante en el tema de confianza. Si nosotros no confiamos entre nosotros mismos, probablemente los proyectos que queramos plantear no se desarrollen de la manera que nosotros nos hubiéramos esperado. Y hay que estar muy atentos a las capacitaciones que requiere el equipo. Sé probablemente que a nivel de presupuesto no todos puedan tener la misma posibilidad de capacitar como teníamos anteriormente, pero eso no quita que nosotros podamos tener otras herramientas para seguir capacitando. En nuestros propios equipos tenemos personas que son expertas en algún tema y podemos aprovechar esta coyuntura también para que este experto que está dentro del propio equipo pueda brindar y transmitir sus conocimientos. Hablamos que podemos generar comunidades de aprendizaje. Justamente es que entre todos nosotros que manejamos un tema podamos crear un espacio en la agenda en donde compartamos buenas prácticas o explicar algún punto. Esa capacitación constante no la deberíamos perder por la coyuntura. Más bien debemos buscar nuevas maneras de hacer las cosas con los nuevos presupuestos que probablemente tengamos asignados. Entonces, en este tema del cambio, que ya un poco les habíamos comentado, hay que centrarnos en las personas. Son las personas que si nosotros solamente cambiamos protocolos o procedimientos y no nos centramos en entender qué es lo que está motivando a la persona y cuáles son sus miedos, probablemente esta transición y este poder gestionar el cambio no nos permita que se pueda llevar a cabo de la mejor manera. ¿Cómo hacemos esto? En estas conversaciones que les comento de a uno,
en donde podemos entender a la otra persona qué está pasando con su realidad y qué es lo que probablemente esté permitiendo o no permitiendo que la persona siga siendo productiva, siga desarrollando sus funciones. Hay que entender que, y eso se les decía al inicio, no solo el colaborador pasa por el cambio, sino también el líder. Y creo que es momento de que en todos, en las empresas, comencemos a empatizar, a ponernos en el lugar de la otra persona para entender que no para todos va a ser fácil adaptarnos a las nuevas circunstancias en las que debemos trabajar. Hay que, ¿no? Cada persona va a pasar por una transición. Primero el tema de voy a comprender este nuevo cambio, cómo la organización está trabajando o no para cuidarme. Eso es muy importante. La percepción es realidad. Entonces, los colaboradores justamente necesitan comprender cuánto cuidado puede tener la empresa, ¿no? ¿Hay esta voluntad o no de poder incorporarlo? Para eso está el líder, el jefe, el que lo va a acompañar para entender cuáles son las importancias de estos nuevos procedimientos, de cómo va a ser la medición. Hay un tiempo para internalizar el cambio. No a todos nos gusta el cambio. Hay personas que se demoran mucho más que otras para poderlo entender. Y esto, de luego, cuando ya vamos tomando bastante más, vamos incorporando el cambio, las nuevas políticas, va a ser mucho más fácil que en nuestra rutina del día a día lo podamos lograr. Pero como vamos viendo, si nosotros solamente establecemos procedimientos y no los comunicamos y no estamos cerca de los colaboradores, el cambio no lo vamos a poder gestionar. Y si ustedes son líderes de algún equipo, también consideren que ustedes mismos también están pasando por un cambio. No, también están tratando de implementar e incorporar nuevas maneras de trabajar. El tener reuniones periódicas con el equipo, antes de repente era cada mes, cada 15 días, hoy debemos estar mucho más cerca de ellos. ¿Cómo logramos estar cerca de ellos? Estableciendo estas reuniones, como les digo, por semanas, en donde no solamente nos reunamos con el equipo, sino con cada uno de los miembros de manera individual. Es muy importante esos espacios, no solamente a nivel grupal. Entonces, ¿cómo podemos motivar? Finalmente es que el colaborador esté en el puesto correcto. Muchas veces va a ocurrir que las personas están o sobrecalificadas o no tienen las habilidades o las competencias requeridas. Entonces vamos a llevarlos a un nivel de frustración y que finalmente para la organización va a también ser una manera de pérdida, porque la persona no va a tener las competencias necesarias. Como líderes, como empresa, necesitamos gestionar que cada uno de ellos cuente hoy por hoy con las herramientas que les permita tener la manera de poder desarrollar sus funciones desde casa, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, algunas plataformas como las que estamos utilizando en este momento, que nos permita tener la manera de trabajar de manera mucho más colaborativa. Colaborativa no solamente en el equipo, colaborativa entre el líder y el equipo, entre áreas. Estamos hablando de que tenemos que tener funciones y retos claros. Hoy, ¿cuáles son mis funciones? Puedo ver variado el rol que yo haya asumido en mi equipo justamente por la coyuntura. No olvidemos que a pesar de todo esto que está ocurriendo, podamos reconocer los logros de nuestros colaboradores. El reconocimiento verbal, el reconocimiento dentro del mismo equipo, eso es algo muy valorado, mucho más. No solamente hay algunas empresas o algunos colaboradores que me han comentado, percibo que creen que soy una máquina, que estoy trabajando 24/7. Entonces, comenzar a tener esta flexibilidad en los tiempos, este respeto por las personas y esto que venga acompañado por el reconocimiento. Todas las personas, todos los días podemos lograr cosas y estamos sí esperando que haya un reconocimiento verbal. Acá estamos yendo mucho más allá de lo económico. Lo económico motiva, sí, y es importante, pero esa motivación que es extrínseca dura muy poco. Más bien, estos reconocimientos y sentir que somos valorados dentro de la organización comprometen a largo plazo a los colaboradores con la empresa.
Hablábamos al inicio que el home office da, es un tema de confianza y es justamente que el líder pueda soltar y dar autonomía a las personas con las que trabaja. Y esto lleva en algún momento a las oportunidades de crecimiento. Hoy probablemente no tengamos la posibilidad de gestionar una línea de carrera, pero sí podemos ir preparando a las personas para que cuando ya las empresas estén mucho más estables, les podamos ampliar y brindarles una línea y una oportunidad de crecer profesionalmente. Y crecer no solamente es subir el nivel jerárquico, crecer es también asumir nuevos roles. A esto se le llaman arcos de carrera, en donde puedo yo estar hoy en un área como analista y paso a otra área justamente con el mismo puesto, pero a ver diferentes aristas de un producto o de un servicio. Y eso hace que la persona se vaya formando y finalmente sientan que están creciendo en la organización. Y muy importante es que a veces las empresas no tenemos ordenado nuestros propios procedimientos. Y eso hace que al momento de tomar decisiones en relación a los colaboradores, se tomen de manera mucho más subjetiva. Esta transición que estamos viviendo puede permitir que existan áreas en donde de repente el trabajo no se esté pudiendo dar porque las circunstancias no lo permiten, pero tengamos este espacio en donde podamos establecer cuáles son las nuevas políticas con las que vamos a trabajar. Y esto es muy alineado a lo que es la gestión por competencias, que permite que las decisiones que se tomen en tanto en atracción del talento, el tema de la gestión por competencia, de la gestión de evaluación de desempeño, sea de una manera totalmente objetiva. Y para eso hay que basarnos en que tengamos un diccionario que está de competencias, que está muy orientado a lo que son los valores, la cultura organizacional, al propósito que tenga la empresa, ¿no? Diseñar bien los perfiles de puesto. Y esto va alineado justamente a cómo vamos a reclutar y a seleccionar a las personas. Y no hay que olvidar la evaluación de desempeño. Hoy probablemente las organizaciones no lo estén haciendo y la evaluación de desempeño no es una nota anual. Una evaluación de desempeño es acompañar al colaborador en todo momento e ir viendo cómo está evolucionando en el tiempo. Y esto va acompañado con esto que les decía de las reuniones de manera individual, en donde justamente se puede ir monitoreando cómo está el colaborador tanto a nivel personal y profesional y cómo está logrando cumplir con los objetivos que se han planteado. ¿No? Bueno, y eso justamente con el plan de sucesión y las compensaciones que probablemente en esta instancia en la que nos encontramos con la economía no sea en el momento en que lo podamos tocar como tal, o sea, es decir, realmente hacer el plan de sucesión de varias personas, pero sí las podemos ir preparando para lo que viene más adelante. Son maneras de poder cuidar al colaborador, porque si yo logro que estos puntos estén establecidos, estoy asegurando que, uno, la persona esté haciendo las funciones para las cuales le contraté. Dos, si en algún momento tengo que hacer un proceso de reclutamiento y selección, tengo claro cuáles son los requisitos y las competencias que debe tener la persona. Por lo tanto, la persona que vaya a ingresar a la organización va a cumplir y va a cumplir con las expectativas que tenemos. Si hacemos una evaluación de desempeño que está alineado con los puntos anteriores, estoy garantizando que haya sinergia al momento tanto de la persona ingresó a mi organización con lo que yo le voy a evaluar meses posteriores. Bueno, y el plan de sucesión y compensaciones, como les comentaba, en que paguemos de manera justa, relacionado también al tema del perfil de puesto, donde están las funciones. Yo te pago justamente por lo que tú estás haciendo. Y si no tenemos esta claridad, entonces desmotivo al colaborador porque le estoy pidiendo que haga algo que no le corresponde como tal. Y también no tengo claridad sobre los objetivos y las expectativas que tenga esta persona para desarrollarse dentro de la empresa. Y hablando esto del tema de compensaciones, viene el tipo de salario emocional, que es justamente por lo cual las personas deciden o no quedarse en una organización, ¿no? Que me permita horarios flexibles.
hoy cómo lo podemos manejar. Hay empresas en que han establecido que, por ejemplo, entre 1 y 3 de la tarde o 2 y 3 de la tarde no se agendan reuniones, justamente porque se entiende que las personas están trabajando desde casa y que hay un tema de actividades de hogar, ¿no? Domésticas. Entonces, es importante que los equipos se puedan autogestionar y determinar en qué horarios probablemente sea mejor tener las reuniones, entendiendo justamente la realidad de cada uno de los colaboradores. Nadie está pasando, estamos todos pasando por lo mismo, pero cada uno con diferentes recursos y con diferentes realidades. El teletrabajo, como ya lo hemos venido conversando, en las oportunidades de crecimiento, los días libres, entender que hay momentos en que se necesita desconectar a la persona, no se puede trabajar un 24/7, pero sí podemos mejorar cómo utilizamos ese tiempo para justamente nos midan por objetivos y las personas puedan mantener el nivel de productividad. En desarrollo y capacitación, si hoy no tengo la posibilidad como empresa que mis colaboradores sigan recibiendo el mismo tipo de capacitación, entonces puedo buscar otras maneras de poderlo hacer. Como les comentaba, este caso de permitirle a otras personas que enseñen lo que ya saben, ¿no? Gestionar bastante el conocimiento que se tiene en la empresa y es el conocimiento transferirlo, ¿no? Y el feedback, que es importante porque clarifica los objetivos. El feedback no tiene un costo, no tiene un presupuesto, pero tiene un valor tanto para el colaborador como para la empresa. Porque si el colaborador tiene claro cuáles son los objetivos, sabe hacia dónde está yendo la empresa, podemos comunicar constantemente, va a ayudarnos a detectar. De repente tenemos un muy buen colaborador que por la coyuntura no puede hacer hoy las funciones para las que fue contratado, pero en estos feedbacks podemos ir conociendo otras habilidades y otras competencias que permitirían que este colaborador lo podamos asignar a otras funciones. Esto obviamente alineado con un cambio de nombre del puesto y que esté con los perfiles que la organización debería manejar para que haya una transición correcta. Nos permite tomar decisiones, permite que haya un buen clima laboral, permite una cercanía entre el líder y el colaborador. Y esa cercanía hace que también el colaborador tenga mucha más confianza para poder transmitir y brindar cuáles son sus percepciones que tiene sobre la organización. Recordemos, hay que cuidar a los colaboradores, y el cuidado va desde el tema físico, es que es muy importante en esta coyuntura, pero también hay cosas que no debemos perder en esta transición que estamos viviendo, ¿no? Es importante que las personas podamos ubicar tanto según sus habilidades y las dificultades que ellos pueden asumir, ¿no? Si yo pongo un colaborador en una posición donde tiene muy buenas habilidades, pero la dificultad del reto que tiene que asumir es muy bajo, finalmente va a haber un aburrimiento de parte del colaborador. Y lo contrario, si el colaborador hoy, porque todavía no ha recibido la capacitación o no tiene mucha experiencia, lo ponemos en una situación en donde el reto es muy grande y es muy difícil de superar, probablemente generemos frustración en el colaborador. Lo que nosotros debemos encontrar es donde justamente haya un buen match entre la dificultad y las habilidades y competencias. ¿Y esto cómo logramos identificar si el líder está cerca a cada uno de sus colaboradores y puede hacer un monitoreo y un acompañamiento en lo que cada uno de ellos necesita, ¿no? Y esa es una teoría que finalmente no deja de tener vigencia a pesar de la coyuntura. Nosotros debemos saber exactamente dónde están ubicados cada uno de nuestros colaboradores. Y finalmente, al inicio de la coyuntura, probablemente las empresas no comunicábamos de repente de manera muy correcta, porque como todo cambiaba tan rápidamente, era difícil poder estar comunicando. Pero hoy, si nosotros podemos tomarnos el tiempo de generar un flujo de información, de mantener informados a los colaboradores de los cambios que se están dando, de mantenerlos informados del cuidado que tienen que tener en casa, el cuidado que tienen que tener con sus familiares,
vamos a generar bastante fidelidad y compromiso. Cuanta mayor transparencia podamos tener en la comunicación, vamos a tener muchísima más eficiencia, fidelidad de parte de los colaboradores, y nosotros también como líderes nos vamos a sentir mucho más a gusto porque estamos creando un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Y un cuidado por el colaborador. Eso es básicamente lo que les había traído para el día de hoy. Sé que ahora le doy la palabra a Gilberto y creo que al final podemos compartir algunas interrogantes que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tu intervención. Queremos recordarle a la audiencia que sí, pueden ir dejando sus preguntas ya sea en el chat o si no, está habilitado el espacio de Q&A. Pueden ir escribiendo ahí sus preguntas y al finalizar la intervención de Edilberto, vamos a tener un tiempo para responderlas. Muchas gracias, Edilberto, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Ezequiel, un gusto conocerte, Jennifer. Bueno, comentarles, ahorita vamos a compartir mi pantalla. Vamos a conversar rápidamente sobre primero quiero presentarles en dos láminas qué cosa es Sonofil. Probablemente yo sé que muchos de ustedes conocen a detalle qué realizamos. Es ahorita la entidad a la cual ya tengo el honor de dirigir. Comentarles que hemos hecho Sonofil, que en este estado de emergencia pasaremos rápidamente por el tema de los cambios que comentaba Jennifer, que se están dando ahorita, ¿no? Y que han generado que nosotros miremos hacia el trabajo remoto. Y concluiremos rápidamente con el tema de cuáles son los cuidados que nosotros necesitamos para no contagiarnos en los centros laborales, ¿no? Adaptarnos al cambio es importante, es fundamental dentro de la curva de la gestión del cambio que comenta Jennifer. Asimismo, como trabajadores seguros, centros laborales seguros, va a permitir que el trabajador tenga la tranquilidad que requiere para poder desempeñar sus funciones, sus labores de forma adecuada, y eso va a generar mayor productividad, mayor rentabilidad económica para las empresas, ¿no? Entonces, rápidamente comentarles, nosotros como Sonofil y dentro del marco de estos webinars que se vienen realizando respecto al trabajo digno, la función, uno de los objetivos principales del Ministerio de Trabajo es velar por el trabajo digno. Nosotros como Sonofil, a través de la promoción y la fiscalización del cumplimiento de las normas del ordenamiento sociolaboral y de seguridad sobre el trabajo, garantizamos que se dé el trabajo digno en el Perú. Asimismo, la estrategia que hemos aplicado en el estado de emergencia actual, y es la que va a quedar para el año 2021 también, se realiza en base a 5 ejes estratégicos que están establecidos por contar con una cobertura a nivel nacional, contar con equipos fortalecidos. Incluso ahorita tenemos un proceso de selección de inspectores de trabajo ha sido netamente virtual, en el cual postularon más de 20.000 postulantes y concluye el día de mañana con 100 inspectores nuevos. El tercer eje que tenemos es una FIL se desarrolla dentro de un esquema moderno y predecible. Moderno en el sentido que ya no esperamos directamente la atención de una denuncia puntual, sino estamos activando de forma proactiva, no reactiva. Y predecible en el sentido que los lineamientos y actuaciones que vamos generando en todo el sistema de inspección de trabajo tiene que establecerse que a casos similares las situaciones deben ser parecidas, ¿no? O similares, lo que permite tener una seguridad jurídica a las empresas de poder desempeñarse en una situación en la que el órgano rector en materia inspectiva no va a variar de posición, ¿no? Sino va a ser bastante predecible. Usamos intensivamente las tecnologías de la información, lo cual nos ha permitido trabajar en este estado de emergencia, y manejamos un aspecto estratégico articulado con los gobiernos regionales, con las entidades fiscalizadoras a nivel nacional, con gremios de empresarios y las organizaciones sindicales. En este estado de emergencia hemos generado nosotros, ya venimos atendiendo 21.731 denuncias que hemos recibido, hemos absuelto 59.062 consultas a través de nuestra línea telefónica. Adicionalmente tenemos otra central telefónica donde hemos recibido 5.628 consultas laborales. Hemos atendido a través de un chat en línea que se denomina Sonofil Responde a través de nuestra página web 16.838 consultas, y hemos atendido 5.505 consultas por correo. Hemos emitido 7 normas que nos ha permitido poder regular el tema inspectivo a nivel nacional, así como también poder trabajar en este estado de pandemia, donde nos han permitido combinar dentro del cambio que ha generado el
el sector privado, en el sector público, combinar nuestras actuaciones de forma virtual y al mismo tiempo de forma presencial, de forma mixta. Entonces, vayamos al tema del conversatorio del día de hoy. La empleabilidad para la reactivación. Rápidamente, quiero comentarles un tema que siempre, como algo vamos a ponerlo ahora, se ha vuelto anecdótico, y en mi conclusión le voy a comentar por qué. Acá vemos la evolución de la revolución industrial, que ha generado cambios en las relaciones de trabajo, desde la primera revolución industrial, donde las máquinas de vapor reemplazan a la fuerza física del hombre animal, va migrando a la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, que es la revolución de las PCs. Yo me considero joven, pero me acuerdo que la revolución de los ordenadores fue que mis padres me compraron una PC bastante grande, con pantalla verde. Yo estuve parte de la tercera revolución industrial, ¿no? A pesar de considerarme joven. Pero la cuarta revolución industrial establecía situaciones a través del cual todos los trabajos automatizados, todos los trabajos mecánicos o repetitivos, se están siendo reemplazados por inteligencia artificial o robots. Muchos de ustedes deben recordar dos películas bastante simpáticas, claro, con finales un poco caóticos, pero es parte de una película de Hollywood, pero para mi ejemplo es vital. Por ejemplo, tenemos la película de Yo, Robot, que era protagonizada Will Smith, a través de cual Will Smith era un inspector que perseguía a un robot, ¿no? Que había probablemente delinquido, ¿no? Entonces el robot ya llega a reemplazar a la persona en trabajos autómatas. O la película Inteligencia Artificial, a través del cual un niño, un robot de niño, lo que generaba era, pues, reemplazaba a labores normales. En la película reemplazaba a hijos o diversas actividades, ¿no? Entonces, ante esto, la consulta que nace es: oye, esta cuarta revolución industrial va a desaparecer puestos de trabajo, van a existir nuevas oportunidades. Entonces, ¿por qué comentaba yo que era anecdótico? Yo recuerdo el año pasado di una conferencia respecto a los trabajos del futuro, aquello que se establecía que en más o menos unos 20 o 30 años iban a existir muchos puestos de trabajo que iban a desaparecer en términos de lo que actualmente nosotros conocemos. Esto que les estoy comentando se establece en una obra, en un tratado generado por un grupo que se llama Millennium Project, que lo escribieron en 2013, 2014, y ellos señalaban: oye, por si acaso acá en 30 años, ¿no? Van a desaparecer puestos, como por ejemplo el puesto de ascensorista, por ejemplo en los almacenes, los que van a ubicar los productos van a ser máquinas, y esto va a generar un desempleo, se decía en estos estudios, un desempleo tecnológico, que en las cuales la inteligencia artificial y los robots reemplazaban todo trabajo automatizado, mecánico y repetitivo. Claro, ahí viene lo que nos comentaba Jennifer, ¿no? Hay que estar adaptados a este cambio, a esta gestión del cambio, porque los nuevos trabajos que van a surgir son aquellos donde esté la innovación, la creatividad y el arte como competencias vitales para el trabajador del futuro. Esto, como comento, lo anecdótico está que esto se estaba viendo hace 30 años, pero sin embargo, lamentablemente, la tragedia que vivimos ahora, que es la pandemia generada por el COVID, ha generado que el futuro llegue hoy. Entonces, hoy se viene generando la necesidad de contar con nuevos perfiles de puesto, en la cual no solamente se va a requerir que uno tenga pasión por la profesión que ha estudiado, sino también de tener nuevas habilidades y competencias, ¿no? Habilidades como conocer de tecnología, por ejemplo, estos medios que actualmente nosotros venimos desarrollando, el conversatorio que tenemos hoy, como las constantes reuniones que tengo yo con mis colaboradores, con mis pares o con mis jefes, los desarrollamos a través de las plataformas que existen actualmente. Competencias nuevas se va a buscar aquel candidato que tenga, pues, competencia de innovación, creatividad, pensamiento analítico, resolución de problemas, un pensamiento globalizado, que cuente de todas maneras con experiencia en el puesto. Y claro, a nivel comercial se va a requerir necesariamente el idioma. Entonces, ahí migramos al tema, claro, esta situación que se veía venir dentro de 30 años y que el COVID lo ha traído a hoy, ¿va a eliminar puestos? Yo diría que no. Más bien, de repente, los va a redefinir. Se va a generar nuevas oportunidades, y dentro de este marco de nuevas oportunidades y esta nueva forma de trabajar, nosotros abordamos el tema del trabajo remoto. Entonces, les comento en lo que he regulado en el sector trabajo, en lo que respecta al trabajo remoto, que es vital en estos momentos de estado de emergencia, ¿no?
Tenemos que el trabajo remoto lo vamos a definir nosotros como esta prestación de servicios que es subordinada, que desarrolla el trabajador hacia el empleador, obviamente en un sitio que no es el centro de trabajo, pero sí es su domicilio o lugar de aislamiento, ¿no? Entonces, este trabajo remoto va a ser aplicado para los trabajadores del sector público y privado, así también como para las modalidades formativas laborales u otras análogas, o para aquellos trabajadores que por el cierre de fronteras no han podido ingresar al país, ¿no? ¿Esto hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto? El trabajo remoto se va a poder aplicar hasta el 7 de septiembre, que es la fecha en que concluye el estado de emergencia sanitaria. Esto puede ser ampliado por el Ministerio de Salud, pero hasta el momento es hasta el 7 de septiembre de 2020. ¿Qué formalidad debo cumplir yo para en todo caso, el empleador y trabajador se pueda desarrollar el trabajo remoto? Primero, el empleador tiene que comunicar al trabajador esta modificación del lugar de la prestación de servicios. Esta comunicación se puede desarrollar ya sea a través de un medio escrito, una carta, un memorando, o a través de medios digitales como correo electrónico, incluso documento, mensajería instantánea, WhatsApp, etcétera, ¿no? Esa comunicación tiene que contener la duración del trabajo remoto, qué medios o mecanismos voy a utilizar, quién va a ser responsable de proveerme esos medios o mecanismos, así como las condiciones de seguridad y salud del trabajo que yo tengo que cumplir como trabajador en mi domicilio o en el lugar de aislamiento, que siga las pautas del empleador para resguardar mi seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esta comunicación es suficiente para que comience este trabajo remoto, ¿no? ¿Qué obligaciones laborales tiene el empleador en caso de este trabajo remoto? Obviamente no se va a afectar el tema del vínculo laboral, no va a haber una reducción de remuneraciones y de más condiciones económicas dentro de la generalidad. Asimismo, la obligación del empleador me tiene que comunicar a mí como trabajador que voy a realizar trabajo remoto. No existe un tema de presunción de que yo trabajo de esa manera o no. Necesito yo la comunicación que les comenté previamente por parte del empleador. Asimismo, el trabajador tiene que ser informado sobre las medidas y condiciones y recomendaciones que tengo que resguardar o tengo que seguir para no contagiarme en mi domicilio o en mi centro de aislamiento. Asimismo, tengo la obligación como empleador de asignar labores al trabajador durante este estado de emergencia, brindar las facilidades para el acceso a las plataformas, brindar la capacitación en el caso de que yo implemente una nueva plataforma o sistemas informáticos. Yo como trabajador, ¿qué obligaciones tengo? La de cumplir con la normativa vigente sobre este tema, ¿no? Así como cumplir con las medidas de seguridad y salud del trabajo que me ha informado el empleador. Tengo que estar disponible durante la jornada de trabajo. Tengo que estar atento a las convocatorias que me realicen, a poder conectarme bajo los medios que yo haya acordado con mi empleador, teléfono, videoconferencias, WhatsApp, etcétera. Tengo que desarrollar el trabajo de forma única, no puede existir otra persona que me reemplace en hacer mi trabajo, está prohibida por tanto la subrogación de funciones. Tengo que entregar un reporte del trabajo que me han encargado en los horarios que me han establecido. Tengo que participar de los programas de capacitación que disponga el empleador, así como informar a mi empleador si es que tengo algún problema por la utilización de los medios y mecanismos que se me ha proporcionado para el trabajo remoto. La jornada laboral que puedo yo desarrollar no puede excederse de 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero sí yo podría acordar con mi empleador que yo pueda acomodar mi jornada de trabajo en horarios que se adaptan a mis necesidades, e incluso puedo distribuir el trabajo en 6 días a la semana, ¿no? Y como comenté, tengo que estar disponible durante el horario de trabajo para cualquier coordinación que haga el empleador conmigo. Ahora, para los trabajadores de grupo de riesgo tengo que priorizar que se aplique el trabajo remoto. Trabajadores de riesgo son aquellos mayores de 65 años o aquellas personas que tengan una enfermedad preexistente que implica una comorbilidad, como por ejemplo la hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, asma, enfermedad pulmonar, cáncer, obesidad y otros estados de inmunosupresión, ¿no? Ahora, si no puedo aplicar trabajo remoto con las personas de grupo de riesgo, obligatoriamente estas personas tendrían que estar bajo una licencia con goce de haber compensable, ¿no? Vayamos al punto final de la conversación que tenemos. Es trabajo seguro, sí, y libre del COVID también. Entonces, en base a eso, nosotros en Sunafil hemos implementado un modelo operacional que nos permite poder acompañar a los empleadores en que puedan implementar las condiciones de trabajo
sanitarias necesarias y suficientes para que el trabajador se sienta seguro de poder regresar a trabajar. Les comento, uno de los grandes indicadores que nosotros hemos detectado como Zonafil, que existe en la un gran porcentaje de trabajadores que tienen miedo de regresar a trabajar. Y eso es lógico y es razonable, ¿no? Dentro de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este miedo se reduce, obviamente, a través de establecer los estándares mínimos que nos permite al empleador que el trabajador se desarrolle de forma tranquila en los centros de trabajo, sabiendo que en el centro de trabajo no se va a enfermar, ¿no? Entonces, eso va, como comenté al inicio de mi intervención, eso va a generar que el trabajador pues se sienta tranquilo, y esa tranquilidad se va a generar también, entre otros aspectos de salario emocional que comentaba Jennifer, que va a generar obviamente que yo me sienta debidamente motivado y por tanto voy a tener mayor productividad, lo cual se va a ver reflejado en una mayor rentabilidad y por ende un valor agregado para mi organización, ¿no? Entonces, este esquema lo que estoy presentando es, primero, inicialmente nosotros digamos que la ciudadanía tiene en mente que Zonafil solamente imponemos sanciones, y eso no es así, ¿no? La sanción es un aspecto residual que busca la fiscalización laboral, ¿no? Lo que busca la fiscalización laboral, y es la finalidad de una inspección de trabajo, es que el empleador cumpla voluntariamente con algunas observaciones que se detecten, ¿no? Y de forma residual será la sanción, pero a aquellos que no lo cumplan. Entonces, el primer paso que nosotros seguimos son acciones previas. Vamos a remitir a fines de esta semana cartas inductivas a todas las empresas que han reanudado actividades, a través del cual van a recibir ellos un formulario electrónico de autodiagnóstico, a través del cual ellos van a llenar el cumplimiento de 7 factores que vamos a ver rápidamente antes de culminar la conversación, de aspectos que tienen que tener las empresas para que los trabajadores se sienten seguros y libres de contagio de COVID, ¿no? Este formulario nosotros lo recibimos vía virtual, a través de una casilla electrónica, y nosotros, de acuerdo a eso, vamos a enviar una segunda comunicación que le denominamos cartas disuasivas, a través del cual nosotros les decimos: oye, mira, de esta autoevaluación hemos detectado estas pequeñas desviaciones, por lo que yo te voy a acompañar a que subsanes estas observaciones para que, en todo caso, el tema concluya de esa manera, ¿no? Los casos que no se den que no se subsanen a través de este acompañamiento, y se iniciará una orden de inspección, que también la figura es la del acompañamiento y una subsanación para que los trabajadores estén seguros. Entonces, dentro de las verificaciones que hacemos nosotros de los planes de vigilancia, que todas las empresas que reanudan tienen la obligación de contar con un plan de vigilancia, vamos a verificar que exista pues un hiper línea base, que en las cuales se haya identificado el peligro del COVID, se haya evaluado cada puesto de trabajo en relación al riesgo. El riesgo está mirado como aquel riesgo vinculado al puesto de trabajo respecto a la cercanía que tenga el trabajador con, por ejemplo, que atiende al público, ¿no? Vamos a verificar que se hayan implementado las medidas de control, y de acuerdo a eso, lo que nosotros verificamos son 7 puntos para que el trabajador se sienta seguro, y son puntos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud. Verificamos el tema de limpieza y desinfección, que está vinculado netamente a nosotros establecer la frecuencia o verificar la frecuencia o periodicidad a través del cual el centro laboral es desinfectado respecto a superficies, ambientes. Asimismo, como segundo factor, verificamos que se desarrolle una adecuada evaluación de la condición de salud del trabajador de forma previa al regreso o reincorporación. Esta evaluación está motivada en el sentido que el profesional de la salud recibe las fichas de síntomas de respecto de los trabajadores, comienza a evaluar, comienza a hacer seguimientos respecto de del desarrollo de casos sospechosos, verifica el tema de la toma de ser el caso, la toma de pruebas de descarte de COVID, que está vinculada a puestos de trabajo de donde existe un alto o muy alto riesgo. Asimismo, el tercer punto que nosotros verificamos es la metodología, así como los puntos de lavado y desinfección de manos en los centros de trabajo. Verificamos que la empresa se cumpla con sensibilizar de la prevención del contagio a sus trabajadores. Esto es vital. Parte de esta sensibilización que uno recibe como trabajador en las empresas, también uno lo lleva a la casa, ¿no? Entonces, esta sensibilización de cómo me debo cuidar es lo principal y vital para evitar el contagio. Verificamos si existen medidas de prevención, de aplicación preventiva,
específicamente temas de toma de temperatura en los casos que corresponda, y otras acciones vinculadas al seguimiento por parte del personal de la salud de los mismos trabajadores. Verificamos como punto sexto que se cuente con las medidas de protección personal. El Ministerio de Salud ha establecido cuáles son las medidas que mínimo y dependiendo del nivel de riesgo de la actividad del puesto, estas podrían variar desde mascarillas comunitarias, que son aquellas de tela, a mascarillas quirúrgicas y N95 si es personal de la salud. Y finalmente verificamos que si exista una vigilancia exhaustiva del trabajador en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, esto es los siete puntos y siete pasos importantes que toda empresa debe tener, mirándolo como una preocupación de mantener centros de trabajo libres del COVID que garantizan la tranquilidad del trabajador y le permite al trabajador ser más eficiente. Esta es la idea, ¿no? Yo estoy a disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta y reitero el agradecimiento a Centrum por esta invitación. Muchas gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias a ti, Edilberto. También queremos nuevamente agradecer a las 185 personas que nos están acompañando en estos momentos. Como les mencionamos, a partir de este momento vamos a iniciar el espacio de lo que son las preguntas y las respuestas, ¿sí? A ver. La primera pregunta es de Oscar Garberich, que dice, como bien dice Jennifer, el activar nuestra empatía es clave, no con el fin de generar paternalismos y buscar soluciones, los asuntos personales de cada uno, sino escuchar y alinear correctamente a la gente, recordándoles objetivos y motivarlos a dar mejor el tema. ¿Requiere más atención? Pues más atención lo dejamos. Bueno, creo que esto más que una pregunta son una serie de comentarios. Aquí hay otra de Cintia Yataco. Buenas tardes. En caso no se me haya comunicado de manera formal acerca del trabajo remoto, ¿hay manera de que el empleador pueda subsanar la comunicación? Esto es para Edilberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, lo ideal y óptimo es que esta comunicación haya sido previa, pero si no lo han realizado, es válido también que la empresa pues lo haga de una vez, ¿no? El tema del nosotros como Sunafil no vamos a fiscalizar puntualmente si se comunicó antes. Mira, el tema de comunicar el inicio del trabajo remoto permite que todos cumplan sus obligaciones, ¿no? Pero si es un tema de regularizar esa parte, no habría problema. Justo veía un comentario que decían que, claro, es una fil, y aprovecho, también dice, es una fil, como que garantiza o promueve que el empleador sea paternalista. Bueno, esa no es la idea, ¿no? Mira, justo yo comencé diciendo que la concepción, mira, una buena inspección de trabajo es aquella que genera que el empleador cumpla voluntariamente con las obligaciones que tiene que cumplir en base a ley, ¿no? No necesariamente aquella que concluye una sanción, ¿no? Más bien la sanción debe ser residual y es la idea, ¿no? Sunafil viene acompañando actualmente la renovación de actividades económicas y es eso, brindar asistencia técnica, brindar apoyo, orientación, prevención. Lógicamente, si en esa labor de prevención vemos pues temas que son insubsanables y que son difíciles de permitir, ¿no? Mejor dicho, que son imperdonables, obviamente va a aplicar una sanción, pero vuelvo a repetir, es lo residual. Gracias, Ezequiel. Perfecto, no hay problema. Acá Guido Yua nos pregunta, ¿la verificación del plan de vigilancia también se aplica a las entidades públicas o solamente es aplicable a las entidades privadas? Claro, mira, la verificación de planes de vigilancia sí tienen la obligación, tanto sea empresa privada o entidad pública, de contar con ellos. Ahora, por un tema de competencia funcional, Sunafil tiene competencia en aquellas empresas públicas o privadas que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada, que son trabajadores del régimen del Decreto Legislativo 728. Aquellos entidades públicas que no tengan este régimen laboral, el órgano competente es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. No obstante, cuando nosotros recibimos denuncias que no son nuestra competencia, inmediatamente coordinamos con el Servir, que son ellos los que tienen competencia para poder verificar, ¿no? Gracias. Perfecto.
Acá tengo otra pregunta de Carlos Velázquez que dice, en el caso de las personas del grupo de riesgo o comorbilidad, ¿sigue vigente la aplicación de la declaración jurada de exclusión de responsabilidad para que preste servicio presencial? Hola, sí, sigue vigente, es una disposición que se dio a nivel de decreto supremo y ya posteriormente fue regulado con una resolución ministerial que emitió el sector trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud. Es una declaración jurada a través del cual el trabajador presta su conformidad y señala que voluntariamente desea desarrollar las funciones, pero esto no es solamente la declaración, sino implica que el personal de salud desarrolle una evaluación de que si el puesto que va a desarrollar efectivamente no va a exponer a esta persona al contagio, así como también implica que el personal de salud esté con constante vigilancia de la persona que voluntariamente desea trabajar, ¿no? Perfecto. Jennifer, acá hay una persona, se llama Tomás, que nos pregunta qué diferencia existe entre monitoreo y acompañamiento. Claro, gracias Tomás por la pregunta. El monitoreo es algo como un seguimiento bastante constante, en donde casi diariamente me tienes que decir qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho, cómo lo has ejecutado. El acompañamiento finalmente es en donde yo ya estoy confiando en lo que tú estás haciendo como colaborador y te permito que tengas mayor autonomía. En esa autonomía que te voy gestionando como líder, necesito sí hacerte un acompañamiento. Ejemplo, si esta persona nunca ha ido a una reunión con gerentes, es un analista nuevo o un analista que acaba de ascender y nunca ha estado en una reunión con gerentes, entonces lo que tendría que hacer es acompañarlo en esta reunión, permitirle que él tenga la autonomía, que se desenvuelva, pero estamos ahí como líderes para ayudarlo si en algún momento no cuenta con los recursos o se traba, porque justamente de esta manera lo vamos exponiendo a que tenga mucha más visibilidad con los líderes o con otros líderes para que sigamos con su plan de desarrollo y de línea de carrera. Espero haber respondido a tu consulta, Tomás. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Sandy Yuribilka. Dice, si la empresa requiere mantener el trabajo remoto hasta diciembre, ¿aplica la modalidad de continuar con el trabajo remoto o pasa a ser teletrabajo? Claro, Ezequiel. Mira, las normas que establecen la forma de regular el trabajo remoto están vigentes hasta el 7 de septiembre de este año y está vigente hasta esa fecha porque es el plazo máximo del estado de emergencia sanitaria que ha sido señalado, ¿no? Ahora, esto podría modificarse de acuerdo a las indicaciones que diga el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, obviamente, si es que esto no se diera a partir del 8 de septiembre, podría iniciarse el teletrabajo, ¿no? Que es otro tipo de modalidad en la cual se piden más formalidades. Yo estimo que, mira, dentro de esta buena práctica, probablemente el sector debe estar evaluando la utilización más seguida del trabajo remoto. Más aún por lo que les comentaba, o sea, los tiempos han lo que iba a pasar hace 30 años, ya no lo va a ser así. Ahora, esta tendencia al trabajo remoto o teletrabajo, ya estamos, los de 30 años estamos hoy, ¿no? Entonces tenemos que, el derecho también es dinámico en ese sentido, ¿no? Gracias, Ezequiel, esa es la absolución de la consulta. Jennifer, otra pregunta que nos hace Miguel Paz, dice, para las pequeñas empresas, ¿qué nos recomiendas para hacer en tiempos de crisis? Esto ya, no sé si es que ya compete a tus conocimientos, pero dice, ¿de alguna u otra forma accedemos a algún fondo del Estado? ¿O cómo hacemos para seguir creciendo de acuerdo al protocolo? Quizás entre los dos la pueden responder. Creo que sí, porque la segunda parte, soy sincera, no lo manejo directamente. Pero es que hay un tema, seas empresa grande o seas una empresa que recién está empezando y seamos un emprendimiento de dos personas, hay cosas que no debemos olvidar. La primera es que somos seres humanos, ¿bien? El poder tener este acercamiento, una preocupación real por el colaborador, eso no lo podemos perder más allá de la magnitud o el volumen de la empresa. ¿Qué podemos hacer? El feedback constante. Eso hace que, si tú eres una empresa que recién está empezando, si están todas las personas alineadas y reciben de parte de los líderes, o si somos muy poquitos, ¿no? Este equipo siempre está
creando lazos de confianza, vínculos, en donde permitan dar feedback, feedback constructivos, alineados a objetivos claros, eso va a permitir que la empresa también comience a crecer, porque hay tal compromiso de parte de los colaboradores que estén trabajando que van a desear que esta empresa siga creciendo. Bien, esa es una de las primeras cosas. La segunda es, yo recomiendo que no esperemos a que la empresa sea muy, muy grande para establecer estos temas como el perfil de puesto, que va los temas de funciones, que va el tema de cuáles son las competencias, tener un diccionario que esté alineado, un diccionario de competencias que esté alineado a la cultura, tener claro cuál es mi visión, mi propósito como organización, qué es lo que voy a impactar yo como empresa en la sociedad finalmente. No hay que esperar a que seamos una empresa grande o mediana para comenzar a hacerlo, porque nos vamos a dar cuenta que si esperamos, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener mucho desorden detrás. Es más fácil que si estamos empezando, comencemos a tener estas políticas y que se sepa que en tu empresa, no importa que sea pequeña, hay un tema de cuidado del colaborador, hay un feedback constante, se pueden generar comunidades de aprendizaje entre todos los que somos para que cada uno sea un experto. Y ese experto va compartiendo conocimiento. Creo que esas son como cosas que no debemos olvidar más allá del tamaño de la empresa y podemos empezar por tener objetivos claros, tener el perfil de puesto con las competencias y eso se va a ir monitoreando y lo vamos evaluando cuanto más grande sea la empresa. Pero no debemos dejar de vista esos puntos porque luego es mucho más difícil regularlo. Creo que respondí la primera consulta, Ezequiel. Muchas gracias. Edilberto, no sé si podrías... Bueno, comentar algo bastante rápido. Lo que pasa es que tampoco es competencia de Sonafil, pero sí dentro de las medidas que está generando el gobierno. Bueno, hay diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de acceder a algún crédito por el fondo del tema de Reactiva. Uh-huh. Tenemos el tema de algunos bonos que, si bien es cierto, no abarca directamente a la empresa, pero sí ayudan a poder que el bono sea dirigido al trabajador que está en algunas situaciones de problemáticas como la suspensión perfecta de labores u otros tipos de mecanismos, ¿no? La preocupación del gobierno sí, pues es hacer que la pequeña y microempresa se vea fortalecida, más aún cuando en esta época de crisis todos, trabajadores, empleadores, Estado, todos en general estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, la parte débil es aquel empresario que recién se inicia, ¿no? Y qué mejor poder reforzarlo para que las actividades económicas se reanuden de la mejor manera, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta, creo que Jennifer, esto es más para tu orientación, dice, el trabajo remoto genera ciertos riesgos laborales como tecnoestrés, sobresaturación informática, desconexión y aislamiento. Abre un escenario de conflictividad psicosocial. ¿Cómo se puede prevenir estos riesgos? Bien, eso justo lo comentaba ayer con un grupo de clase, era... que antes, cuando yo trabajaba en la oficina, ¿no? Había mucha comunicación de las pausas activas, ¿no? Que había que hacer una pausa, estiramientos y cosas. Yo particularmente no hacía mucho caso. Y hoy me doy cuenta de lo importante que es eso. Entonces, sí podemos ir enviando cápsulas, se le dice cápsulas a comunicaciones constantes, en donde podamos establecer justamente como estas herramientas o estos tips que puede usar el mismo colaborador al momento de trabajar en casa. Eso es por un lado como que más físico. Luego hay muchas empresas que lo que están haciendo es pedir el servicio de psicólogos que puedan dar este espacio para el trabajo emocional, en donde los colaboradores se inscriben directamente con el psicólogo, así mantenemos confidencialidad y mantenemos la apertura que pueda tener cada uno de los colaboradores para que reciban este asesoramiento. No es una terapia, es una o dos sesiones, pero permite finalmente este espacio, porque cada colaborador va a tener una realidad diferente y a cada uno le puede estar angustiando distintos temas. El estrés se está dando justamente porque aún no tenemos, hemos pasado por todo un cambio. Y recién creo que las empresas están tomando conciencia de, okay, oye, hagamos un alto, y planteemos, si esto continúa, cuáles van a ser realmente
mi horario de trabajo como tal, esto que mencionaba Edilberto, ¿no? Yo puedo negociar, y a veces es por esta falta de confianza en donde los colaboradores no están contando su realidad. Hay algunos que necesitan empezar a trabajar un poco más tarde porque tienen la clase del hijo y tienen una sola laptop, ¿no? Entonces hay bastantes situaciones que si no se hablan son difíciles de poder gestionar, pero una de ellas o una buena práctica es esto, como les comento, que es un psicólogo externo que ayuda para situaciones bastante delicadas en donde las personas necesitan finalmente la palabra cura y este espacio para poder gestionar bastante las emociones. También algo que debemos hacer es crear espacios en donde no sean por trabajo, ¿no? Algunas reuniones en donde no sea una agenda la que tengamos que tocar en esas reuniones virtuales que podemos tener como equipo, sino que sean diversos temas, temas mucho más de relajación y de comentar, y este espacio finalmente ayuda a que las personas puedan estar mucho más cómodas. Simplemente tener agendas de trabajo es muy difícil. Lo que les comentaba de esto de preguntar cómo estamos cada día es un día distinto. Entonces, importa mucho el rol del líder y desde el área de recursos humanos o de la persona que gestione a las personas en la organización, ver esta posibilidad de espacios. O, por ejemplo, nuevamente, puede que no tengamos el presupuesto, pero sí podemos buscar tutoriales o temas que podamos transmitir e enviar los links a las personas por correo electrónico, porque finalmente le estamos dando otras herramientas para que puedan gestionar el estrés o las ansiedades que puedan estar sintiendo en ese momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a responder dos preguntas más. Si bien quiero darle las gracias a todos porque realmente han planteado un sinfín de preguntas súper interesantes, lamentablemente no podemos responder a todas. Acá, sí, el señor Carlos Velázquez Vázquez nos pregunta, dado que muchas empresas no cuentan con un servicio o sistema de gestión de salud y salud en el trabajo, ¿cómo se puede regularizar esta realidad, dado que es el supervisor o comité el que aprueba el plan de vigilancia? ¿Se inspeccionará también este sistema? Claro, mira, existe una obligación de contar con un profesional de la salud de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, no existen ciertas flexibilidades que no necesariamente uno está obligado a contar con todo esta gama de servicios necesarios que lo deben tener las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, nosotros, como vuelvo a comentar, vamos a enviar a las empresas que han realizado actividades entre el viernes o el sábado una comunicación virtual para que cada empresa llene un autodiagnóstico declarativo que va a permitir a nosotros como Sunafil establecer, no con miras, vuelvo a repetir, de que se les vaya a inspeccionar o sancionar, sino nos va a permitir saber cuál es el diagnóstico particular de cada empresa y de acuerdo a eso brindar una asistencia técnica puntual de ayudar y acompañar a las empresas que puedan contar con lo mínimo indispensable que se requiere para no contagiarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta que nos hace Juan Daniel dice, las empresas tradicionales suelen resistir el cambio e innovaciones, ¿de qué manera podremos lograr cambiar esa perspectiva de esas organizaciones? Es totalmente cierto lo que comentas, es difícil la gestión del cambio, en especial en empresas más tradicionales. No obstante, siempre va a haber un líder, algún jefe, que sea mucho más abierto al cambio. Y del lado de recursos humanos, es con la primera persona con la que empezamos a trabajar. Y yo siempre menciono que hay que hacer pilotos. Y justamente a estas personas que son muchísimo más tradicionales, lo que les va a importar es indicadores. Entonces, si tú gestionas un piloto de algún tema de cambio que quieras hacer, primero identificas con qué líder sería mucho más fácil trabajarlo. Con este líder ejecutas el piloto dependiendo del tema. Vamos a imaginarnos, quieres hacer un tema de reclutamiento y selección utilizando de repente una nueva plataforma de evaluación. Bien, entonces, esta plataforma la utilizas con este líder, con algún proceso que él tenga, obtienes indicadores
y esto lo comienzas a presentar como un plan de trabajo. Cuando tú demuestras que esa propuesta puede funcionar para la realidad de tu empresa, comienzan a ceder. Pero eso sí parte, necesitamos que alguien del directorio o de las personas que toman las decisiones más importantes de la empresa se sumen a esa iniciativa. Entonces, ese es el primer paso, porque si nosotros comenzamos a hacer iniciativas o planes de trabajo y esto no está avalado por ningún líder, no va a haber constancia o que sea factible que se mantenga en el tiempo. Entonces, una manera es siempre crear algún tipo de piloto donde podamos probar esa idea innovadora que tenemos, pero no olvidemos que tenemos que tener indicadores que nos respalden, porque la única manera de poder demostrar es con números y cómo esto impacta positivamente en la productividad o en la rentabilidad de la empresa. De esa manera vamos a poder lograr que se vayan rompiendo paradigmas. Pero sí, el proceso es bastante largo y tenemos que estar preparados a bastantes frustraciones en el camino. Pero si nosotros ya somos innovadores y podemos lograr tener esta iniciativa de proponer cosas y empoderarnos para que esto salga, entonces una de las propuestas que te brindaría es justamente eso. Siempre vas a encontrar un líder que va a querer probar, pero necesitamos convencer a los otros. Entonces los indicadores te van a ayudar mucho. Hay un montón de KPIs y un montón de indicadores que debemos estar monitoreando y hacerle seguimiento. Y cuando tengamos cómo esto impacta en la productividad, las otras personas se van a animar un poco más a probar. Esa es un poco la idea. Muy bien. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Queremos darte las gracias, Jennifer, Edilberto. Gracias por tan excelentes intervenciones. Y también queremos darle las gracias a los 185 participantes que nos estuvieron acompañando. Como les dijimos al principio, este webinar ha sido grabado y en los próximos días lo estaremos compartiendo con todos aquellos que se han registrado. Nuevamente les queremos dar las gracias y desearles una muy feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.